Müller, diles que están copados, que un tanque pronto llegará. Les damos 30 segundos para que salgan. Ihr könnt nicht entkommen. Ihr seid umstellt. Wir rufen Panzer. Habt ihr verstanden? Gebt auf. Ihr habt 30 Sekunden. Está muerto. Me pareció ver que se movía. Nos marchamos. Hay que establecer un puesto de observación en una granja a una milla de la ciudad. Apenas llegamos. Tal vez allá tengan agua para bañarnos. Wenn ich was Wasser, du sollst sicherlich durstig. Hm? Schaffen mit dem Wasser. Wir wissen nicht, wann die anderen wiederkommen. Im Stillen. Con la actuación estelar de Vic Morrow, y
Jason. Ahí está. Todo en paz y tranquilo. Sí, hermoso como un cuadro. Caje, Kirby. Regístrenla. ¡Flanquearlos por ese lado! Y dos más por allá, sargento. ¿No tienen armas pesadas? Es fuego de armas pequeñas. ¿Tienes granadas? Sí. Thank you.
here. Was machen wir jetzt? Mensch, da müssen aber viele da sein. Wir nehmen Handgranaten. Gebt uns Deckung. Little John, sígueme. Los demás manténganlos ocupados. ¿Saimame? Hablo su lengua. Me llamo Kurt Zeigmeister. Número de serie 11929119. ¿Dónde aprendiste nuestro idioma? En el gimnasio de Bonn. ¿Dónde aprendió usted el alemán? Yo haré las preguntas, soldado. ¿Cuántos más hay allá? Ya le di toda la información que debo darle, sargento. Vaya. Intentemos con el otro. Gracias. ¿Cómo te llamas? Dieter Holm. Dime, ¿cuántos más hay en la granja? Número de serie 19699328. ¿Y los que están allá son tan jóvenes como tú? Son de mi edad. ¿Pero por qué? ¿Qué hacen aquí? No están jugando a los Boy Scouts, Doc. Probablemente esperan que vengan del pueblo por ellos. Mira, ya capturamos la aldea. Nadie vendrá por ustedes. No te haremos daño.
¿Por qué no les dices a los otros que salgan? Dieter Holm, número de serie 1969-9328. No les diremos nada. Tú cállate. No tenemos miedo, somos soldados. Jamás los harán prisioneros, prefieren morir. Tal vez eso sea lo que les pase. Sargento, apenas se habrá cumplido los 16. Ya lo sé. ¿Y tú eres el jefe? Soy el de mayor edad. Son unos chiquillos que deberían estar divirtiéndose en su pueblo. ¿Está mal herido? No, pronto estará bien. Solo un chiquillo. Bien, tal vez se asusten y se den por vencidos. Sí, pudiera ser. ¿Qué piensa hacer, sargento? Informar al teniente de lo que pasa. Él nos dirá lo que hay que hacer. Tal vez logremos convencerlos. Sería perder el tiempo, sargento. Como dijo el muchacho, prefieren morir que rendirse. Ah, vamos, Müller. Allá en mi pueblo he visto chiquillos más tercos que estos. No te equivocas, Kirby. Crees haberlos visto. Está bien. Ya lo dije. Escucha, Müller, yo solo sé que son unos chiquillos. Sí, claro. Vaya chiquillos. ¡Basta ya! ¡Cállense! Vamos, Müller, inténtalo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que les diga que si no salen un tanque vendrá a aplastarlos? Diles que están perdidos, que están copados. Que no queremos matarlos. ¡Diles! Wir wollen euch nicht töten. Wir haben das Dorf. Ihr seid allein. Gebt auf. Ist es wahr, dass wir alleine sind? Wer weiß. Wir sind in der Überzahl. Ihr habt nur Gewehre. Falls es nötig ist, gebrauchen wir Panzerfeuer. Gebt auf! Wir werden euch gut behandeln. Wir werden euch gut behandeln, ne? Gib nicht auf! Denn nur hable! Kajati! Gib nicht auf! Kajalo! Kajati! Vamos! Was ist eure Antwort? ¿Recibió la respuesta? ¡Maldito mocoso! ¡Te voy a... Thank you.
Müller. ¿Ah? No hagas caso de esos chiquillos. ¿Crees que estamos jugando con una pandilla de mocosos, verdad, Kirby? Pues te equivocas, te lo aseguro. No son novatos, son profesionales. Jamás fugaron, marcharon. En las manifestaciones golpearon a los viejos. Los que tú conociste espiaban a sus padres. Los entregaban a la policía. Sí. Arrojaban bombas. Quemaban iglesias y hogares. Mis padres eran alemanes. Yo nací allí. Mi padre era abogado. Juez. Se fue porque no pudo soportar lo que vio. Y no han cambiado. Hay que matarlos. Se trata de tu vida o la de ellos. Ich habe fast keine mehr übrig. Keine Angst, wir haben genug, bis der Feldwebel wiederkommt. Falls er wiederkommt. Keine Angst, wir werden hier schon mit aller Horde rauskommen. Glaubst du nicht auch? ¿Cómo está la pierna? Está bien. ¿Cuánto tiempo llevas en la guerra? ¿No se preocupan tus padres por ti? Mi madre y mi padre murieron en Berlín. En un bombardeo americano. ¿Por eso estás aquí? Está aquí porque es su deber. ¿A su edad? Eso no importa. Te daré mi parecer. ¿Cómo? Un consejo. El sargento tal vez no tenga otra alternativa. Y si no quieres que tus compañeros mueran, más vale que trates de sacarlos de allí. ¿Y por qué razón no ataca él? Tal vez no sean ellos los que mueran. Eso es lo que te imaginas. Nos dieron una hora. ¿Y luego qué? Capturaremos la granja. Bien, tratemos de ahuyentarlos de ahí. Disparen alto. Kirby, Müller, vayan por ese lado. Cage, Little John. Thank you.
Nein. Ich will nicht. No pude centrarlo bien. Sí, entiendo. Divídanse y arrojen unas granadas cerca de la granja. ¡Caje! ¡Little John! ¡Abran fuego! Tiempo y sus municiones, sargento. No le temen a usted. Y no le tienen miedo a la muerte. ¿Cuánto tiempo falta, sargento? 20 minutos.
Bien, es la última vez que te lo digo. Convéncelos de que salgan de la granja de inmediato o los haremos pedazos. Se lo repito, sargento. Está usted perdiendo su tiempo. Te juro que los haremos polvo. ¿Que no comprendes? Lo mismo les pasará a todos ellos. A todos. Si no haces algo para que se rindan. ¿Convencerlos de que salgan?
Müller, diles que les damos 5 minutos. Wir können nicht länger warten. Ihr habt 5 Minuten. Nur noch 5 Minuten. Was machen wir jetzt? Feldwebel. Ja, Wasser. Komm, gib mir die Flasche, schnell. Nein, nein, gib ihm kein Wasser. Er ist doch durstig. Sargento, si eso chiquillo... Ya lo sé, Doc. No se atreverán a salir. Pues yo no lo sacaré. Nadie puede obligarme. Tú tranquilo, Little John. Yo tranquilo ni que nada. Dije que no lo haría y basta. No pienso matar a un montón de chiquillos. Sargento. Ya escuché, Little John. Pero harás lo que tienes que hacer. Como todos nosotros. Sargento. Hablaré con ellos y les diré que salgan. No porque sean muy jóvenes, sino porque la situación es realmente desesperada. ¿Crees que te harán caso? Sí. Tendrán que escucharme. Soy su jefe. Pero yo mismo debo ir. No confiarán en ustedes si no están seguros de que estaré a salvo. Y también ellos. A veces es difícil saber lo que hay que hacer. Bueno, diles que vas para allá. Komm zurück! ¿Cree que se puede fiar de él? No lo sé, Kirby. Pero con uno más en la granja no habrá diferencia. Veremos qué pasa. Was tun wir? Hast du Panzer gesehen? Dieter, wo ist Kurt?
tote. Wir haben nur noch eine Minute. Dieter! Im Stern! Thank you.
Llévenselos de aquí. Fracasé.